Me costó mucho. Y sí, claro. Me costó mucho irme de una fiesta. A mí me cuesta irme, en general. Encima de todo esto, ¿lo inventaron una fiesta? Sí, me invitaron a una fiesta a la que asistí. También me invitan a otras a las que no asisto. Sí. Pero una vez en la fiesta me cuesta irme porque... ¿Por qué? No, a mí no me cuesta menos. Pero a mí me cuesta quedarme. La cuestión es llegar a la como fiesta. Como cualquiera. No logro identificar el momento de declinación de la fiesta. Lo que hay algunos indicios. De pronto me ofrecen un café al que tendría que haber dicho que no. Claro, pero usted no se dio cuenta, o usted tiene miedo de rechazar un café en el punto cúlmine de la fiesta. Claro, quizá. Bueno, eso es quizá un error, esperar a que la fiesta decaiga. Totalmente. Sería mejor irse antes. ¿Y pero cómo lo sabe? ¿Qué le pasa a usted? A este le pica el cuello. Sí. Pensando, llega a la esquina y dice, seguro que ahora empezó lo mejor. Y no se equivoca. Cayeron las mejores minas. Y se entera después. Cuando vi a alguno que estaba, dice, no sabés. 10 minutos después que te fuiste. 10 minutos después que te fuiste, lo que pasó. Y uno había estado escuchando el Indio Poeta. Sí. Cantado por uno que tocaba la clavándose 15 cafés seguidos. Pero tiene que haber indicios de... En principio hay alguien que empieza a irse. Nunca el primero. Ese puede ser un indicio. No sé si de decadencia, pero al menos de ansiedad. Sí. Pero tiene razón. Bueno, que deje de llegar gente es un indicio. Es el primero. Sí. Porque solo... No, solo saque solo, Tachi. Es mejor la víspera. Siempre es mejor la víspera. Entonces, mientras todavía están llegando, usted cogotea la puerta y dice, ahora viene. Contaré por enésima vez, pero hace mucho que no lo cuento. A ver. Una historia. Estaba Pepe Liacén en esta historia y no haga ningún comentario. Éramos 4 tipos. Uno era él. Uno era yo y el otro Pepe Liacén y otro... también. O sea, qué noche. Era amigo. Entonces, uno había gestionado la presencia de 4 damas en aquella pequeña reunión de adolescentes. Adolescentes de tantas cosas. Yo llegué ahí y esperé a ver qué pasaba. Sí. Hasta que llegó la primera de las damas. Yo las desconocía todas, y en realidad creo que, salvo uno de nosotros, nadie conocía a nadie. Y apareció, no me pareció muy bien la chica, no me impresionó bien. Dije, bueno, la dejaré pasar porque no parecemos congeniar. Incompatibilidad a primera vista. Y apareció una segunda. Y tampoco me gustó tanto. Y dije, bueno, faltan 2. Y apareció la tercera y noté que había un plano descendente alarmante. Pero tan alarmante en este caso que dije, bueno, la que falta no puede presentar una posibilidad peor. Y la presenté. Sí. Estamos con ella después de 20 años. Bueno, ahí, claro, usted tenía que tomar una decisión, digamos, sí, ir leyendo esos indicios. Pero usted me está hablando de otra cosa, de una fiesta multitudinaria y de los indicios. Un indicio terrible, en general no ocurre, ¿no?, una fiesta, pero de las peores cosas que pueden ocurrir, es que alguien quiera jugar a la baraja. No. Hay que tirarse por la ventana. Sí. O bien... Evidentemente ni siquiera hablar macana se puede. El diálogo ha sido aniquilado. Tipo, ojo al chorizo, ¿no? Sí. Igual, también eso se da cuando hay pocas personas. Cuando hay pocas, pero después ve usted que rechazó ir a jugar a la baraja y que le pareció algo...
casi rastrero ir a ese grupo, ves como ese grupo se divierte mucho más que todo el resto. Pero eso porque usted no está. Se divierte jugando a la baraja, ¿no? Y no puede. Cuando te divertís, te echan del juego. Claro. No podés entorpecer el juego con tu divertimento. Claro, es una cosa seria, no es una diversión ni es cosa de fiesta. Deberían saberlo. Que va a jugar por plata y. Sí, ya. No lo hace en una fiesta, nunca, ni en una reunión amistosa. Convengo que en una fiesta no ocurre. No, fiestas más grandes no ocurre eso. Que se empiecen a ir es un indicio que se empieza a desparramar la gente. Y usted ve a parejas en el jardín, borrachos en el cuarto de las herramientas. Pero eso le parece que declina. Viejas descompuestas. El asunto es quiénes empiecen a ir, porque hay una partida de un segmento de la fiesta que es estimulante. Cuando se van los matrimonios con niños, por ejemplo. Esa claro, hay un ahora que se fue. Ahora sí. Empieza claro, la verdadera fiesta. Eso puede no ser la decadencia. Claro. Tiene mucha razón. Sí, la dispersión en general no es la decadencia. No, en este caso, la retirada de algunas personas. Es selección natural, quizás son claro. Esas personas las que arruinaban la fiesta, ponerle sí. El dueño de casa. Que vino a ver en un rato y después se fue a otro lugar. Y la presencia de la mesa, porque también la mesa decae rápidamente, ¿no? Sí, los sándwiches están abiertos. Se seguro. Degradan, sí. Están duros, se duros caen, y tumbados. Se endurecen, se doblan para arriba, sí. Se acaban. Hay lamparones de bebida derramada. El sí, mantel. Sí. Bueno, hay que irse. Incluso antes de llegar. No. Si usted va acompañado, por ejemplo. Error. Y descubre que debe irse de la fiesta por algún motivo, porque la porque fiesta. Está harto. Porque sí. Está harto. Usted también tiene que proponer esto. Es lo mejor es boicotear la fiesta. Si usted va con su pareja y quiere inducirla a abandonar la fiesta, tiene que procurar que ella se lo sugiera. Exactamente. Y entonces lo mejor es arruinar la fiesta de algún modo. Porque si no, ella no se va a querer ir nunca, además. Claro. ¿Cómo se arruina una fiesta? ¿Y cómo se arruina? Se puede arruinar en un sentido dramático o en un sentido de anticlímax. Bien, que es casi lo mismo, pero al final. Sí. No, empieza por lo más tenue. Un método interesante es acercarse a alguien que sea conocido del dueño de la casa. Eso no hubiera esperado jamás encontrarte con lo que anda diciendo por ahí Juancito, por claro. Ejemplo. Ese es el modo dramático. Así está, el dramático. Y quién sabe si no mejora la fiesta. Sí. Ahora no me voy nada. Ahora sí. Ahora empezó lo mejor. Y lo otro que es más lento es boicotear temas de conversación. Meter en el discurso de la fiesta rampa de salida. Como, bueno. Muy bien. Desalentar cualquier posibilidad de quedarse como diciendo, dentro de media hora no hay medio de transporte hasta dentro de tres días. Sí, claro. Bueno, todo muy lindo, pero. Pero. Vamos pidiendo los radiotaxis. Sí. Bueno, también puede cortar la calefacción en un lugar, en una noche fría. Claro, no, o la luz. Ah, directamente. Pero también mejora la fiesta ahí. Sí, tiene razón. Sí. Pero la calefacción es mejor, siempre que estemos en invierno. Sí, claro. La otra posibilidad es buscar a través de la música el desaliento de toda la concurrencia, claro, que es bastante claro. Sencillo si uno lo piensa. Claro, lo cual no siempre es sencillo, porque... No. A veces lo que uno cree que desalienta, claro, por el contrario, es lo que se llama un éxito. Sí, bien. Es lo que siento yo al llegar a la fiesta. Yo soy perfectamente inútil. Jamás aceptaría. Pero entonces usted le tiene que proponer a su acompañante sí, algo mejor. No espere a que no, ella le diga... No, ir a otro lugar. A un sí. Segundo lugar. A un segundo lugar. No. Esto lo conduce no, a... No. Una peregrinación que empieza a las 3 de la mañana. A la pregunta de... ¿Y dónde podemos ir? Ay, Dios. La existencia de un segundo lugar posible ya lo condenó al desayuno. No. Y si había otro lugar, ¿para qué fuimos? Sí, claro. No, irse a otro lugar, no. Esos tipos que se van a un lugar después de otro...
Me hacen acordar a la Navidad. Claro. Las personas que hacen una peregrinación de amistad en amistad. Bueno, nos vamos que tenemos que pasar por lo... Cuando llegan al quinto lugar, sí, llegan a una fiesta que ya está completamente destruida. Sí, sí. Ya es Pascua. Sí, sí, sí. Yo dejé de creer por eso, pero bueno. Pero, de alguna manera, usted tiene que hacer que su, no sé si decirle su amada o su acompañante. Yo voy con quien quiera. No, no, está bien, señor, no digo que no. En este caso era mi mujer, de manera que... Bueno, no hay lugar la pregunta. No. Pero que quiera irse, porque si usted genera una discusión en un lugar público, en una fiesta, que dice, no, vamos, no, no, esperá que me quiero quedar, no, vamos... Recién llegamos y ya me querés llevar. Sí, y ya me querés llevar. No sacás a ningún lado y... Nunca salimos, después no querés ir a tomar un café a otro lado, no, porque decís que te recuerda la Navidad. Roberto, con vos no se puede hacer nada. No. Ponete entonces las pantuflas y quedate en casa. Yo me voy a quedar acá. Bueno, gracias. Bueno, te fuiste, va. O sea, saca las pantuflas del bolsillo incluso. Eso no está mal. Buscar, si se trata de una casa grande... Buscar un rincón lejano de la casa y acostarse ahí, pegado. No, a veces encontrás, un alma gemela. Sí, sí, claro. Ah, hay otro, abajo de los abrigos. Estás ahí, ahí, sí, sí. Te sentás y encontrás otro que está ahí. ¿Qué es eso, amigo? Peor cuando alguien le pregunta, o el mismo dueño de casa, ¿cómo la están pasando? Todo bien, falta algo, está todo regadito. Es horrible, Todo regadito por acá. Eso es horrible. Sí, está bien, pero por Dios. Por Dios. ¿Estás bien, Roberto? ¿Te sentís bien? Basta. Y puede ser todavía peor eso. Que usted se encuentre, y ya hemos hablado del pesado. La persona que inicia conversaciones, pero con entusiasmo. Es decir, no con la intención de llenar un espacio musical, que eso está muy bien en la fiesta. No importa lo que te dicen. Se llenó ese espacio musical, se fabricó un movimiento y ya está así. Pero cuando el tipo viene y me dice, qué barbaridad la contaminación ambiental. Y tenés que decir, ¿sabés lo que leí hoy? Yo me alarmo mucho y creo que se me nota en la casa. Sí. Es unos ojos despavoridos, pensando, ¿me lo vas a contar? Sí. ¿Me vas a contar lo que leyó? Y miro así, buscando que alguien me socorra. Y todos pasan rápidamente. Nadie me mira, y si alguno me mira, me hace así, como diciendo: caíste. Embromaste. Está la tremenda frase. Yo tengo una teoría del tipo que le está hablando. Y dice algo. Y voy a ser sincero. Y después, inmediatamente viene una cansada, como dice el Rambar. Después de, le voy a ser sincero, lo que viene después es una gilada. Y también una hipocresía en general. Sí, sí, probablemente. Bueno, y el tipo te lo cuenta. ¿Y hasta dónde llegará? Dice uno. ¿Hasta dónde llegará? No, no puede ser que llegue hasta aquí. Sí, sí, y hay más. Y sí, hay más. Hay más. Hay más. ¿Qué hago? Dice uno. Y ve que hasta es necesario intervenir. Claro, para dar algunas señales. Y a uno no se le ocurre absolutamente nada, entonces dice, y bueno. Pero como y bueno, si estoy hablando de la contaminación ambiental. Y, pero ese, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y bueno, a esto venimos al mundo, qué sé yo. Hay y gente bueno, para todo. Y bueno, terminemos la conversación. Sí. Toda vez que es imposible hacer nada, eso es lo que uno quiere decir. Nunca se siente ni en un sillón ni en un puff. En la fiesta. En algunos sillones uno está condenado a no levantarse jamás. Jamás. Porque el pesado que dice usted, en general se sienta en el apoyabrazo del sillón. Y lo van cerrando de ahí, y usted quedó... Que te mete en el fondo... Quedó ahí en el sillón. Las últimas cosas te las dice... Sí. Encima, ¿no? Sí.
Y en los puff tampoco, porque es muy difícil levantarse de un puff. ¿Viste? Nadie se levanta de un puff. Bueno, alguno lo ha logrado. Pero, doctor, yo tengo muchos problemas. Es sentarme en un puff y no levantarme más. Tiene que dejar... Y hacerse levantar por un tercero. No. Mientras el tipo le está diciendo que la contaminación es ambiental. Y viene uno, levantame, macho. Hay puffs en los que uno puede hacer señas como el que se está ahogando, por ejemplo. Sí, hacer así. ¿Sabe cuál es la mejor manera que he descubierto yo? Tengo una hipótesis. Para levantarse de un puff. Bueno, es tirarse al piso. No levantarse, no intentar ir hacia arriba, sino hacia abajo. Usted se claro, tira. De cabeza. De cabeza. Queda acostado y de ahí ya yo tengo gira. Un sillón maravilloso en mi casa. Sí. Usted es el alma de la fiesta, ¿eh? Sí. ¿Vos venís a una fiesta conmigo? Pero sí. Discúlpeme, no lo dejé caer. El sillón que tengo yo tiene un plano inclinado hacia abajo. Si lo contrario. Ah, es un tobogán lo que tiene usted. Es un tobogán. Y vos vas conversando, conversando, y cuando querés acordar, te sentaste en el suelo. Pero esto genera una situación que aparece como indeseada, como casual, y que sirve para cortar una conversación. Sí. Te caíste al suelo. Sí. ¿Cómo vas a continuar conversando en serio? Ja, 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 te levantaste, sacudís. Te vas. Te vas.